Tal vez no hemos meditado lo suficiente o tal vez no lo hemos vivido. Es ese pasaje en que el Señor habla con Pedro acerca del perdón. Pedro le pregunta por un límite. Dice, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le contesta, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y después viene esa parábola donde habla de ese rey que ajusta las cuentas y hay uno que le debe 10.000 talentos. Son como 3 billones, no millones, sino billones con B, 3 billones, porque un talento equivalía a 36 kilos, más de una arroba, en monedas de plata. 36 kilos equivalía a 10.000 talentos. 10.000, perdón, denarios. 10.000 denarios. Y un denario era un salario, pongámosle 30.000 por poquito. Multiplique por 10.000. A 30 mil pesos, 10 mil denarios, 10 mil salarios. Ahora, multiplique eso era un solo talento, 10 mil salarios, un solo talento. Multiplique eso ahora por 10 mil, porque eran 10 mil talentos, son cerca de 3 billones. Una cifra exorbitante, demasiado alta, y muestra ahí una realidad. Que él no fue capaz de perdonar 100 denarios cuando a él le perdonaron 3 billones. Y en ese contexto, al no perdonar, le devuelven la deuda. Le devuelven la deuda. Si nosotros miramos cuánto nos han perdonado nosotros a lo largo de la vida, ahí están los 3 billones. Nos han perdonado muchísimo. Y si no perdonamos a alguien que nos hizo daño, que nos hirió de alguna manera, que nos robó bastantes millones, que nos violó, que nos hizo algo grave. Si no perdonamos, nuestra deuda se devuelve. Así como a este señor le devolvieron la deuda y volvió otra vez a deber 3 billones de pesos. Entonces, el perdonar es fundamental. Y cuando pone esa pregunta, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Cuántas? ¿Hasta 7? En el día, ¿no? Estamos hablando de en el día. Si mi hermano en un día, no es que en 10 años, si me ofenda 7 veces en 10 años o en un año, no. En el día. Si me ofende en un solo día, 7 veces, ¿hasta cuánto le perdono? ¿Hasta 7? La octava me la cobro, la octava sí, venga para acá. ¿Cuántas veces debo perdonar? Y no dice, no te digo 7, sino 70 veces 7, que es perfección. Hay que perdonar siempre y en perfección. Ahora, cuando él pregunta por ese límite, ¿hasta cuánto debo perdonar? Es por esa concepción que hay en nosotros de que la paciencia tiene un límite. Pensemos esto bien. La paciencia tiene un límite que ya no se aguanta más. ¿Cuál es el límite? Nosotros, ¿hasta cuánto aguantamos? ¿Hasta cuánto llegamos a tener paciencia? Por eso pregunta 7 veces y es harto. Si hay gente que apenas dice 0 y van 3. Cero y van tres, esas frases, ¿no? Hasta 7 le perdono y ya la otra ahora sí me desquito. La otra sí ya no se la perdono, ahora sí venga a ver la venganza. No, dice el Señor, hasta 70 veces 7. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Que esa paciencia no debe tener límite. No debe tener límite. Debemos tener una paciencia a prueba de balas. Una paciencia capaz, capaz de perdonar todo, hasta lo imperdonable, hasta lo imperdonable, que fue lo que hizo Jesús en la cruz. Estaban traspasando sus manos, unos clavos gruesos y cuadrados, estaban traspasando sus manos, dislocando sus huesos para meterse en cada mano, en cada pie. Y Él está rezando por ellos, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Ese es el Evangelio.
¿Difícil? Claro que sí, pero es el camino de nuestra paz y nuestra sanación. La paciencia no puede tener límites. No puede tener límites. Por eso la primera carta a los Corintios nos dice que el amor todo lo excusa, todo lo perdona, que es, el amor es paciente, el amor es paciente. Ojalá entendiéramos eso. La paciencia, que es la ciencia de la paz, que nada le robe la paz. Es interesante cuando aparece la palabra paciencia en la Biblia. Primero que todo, uno de los textos más hermosos es la carta a los Gálatas. En el capítulo 5, el Señor nos muestra a través de esa carta de San Pablo a los Gálatas, primero que todo, las obras de la carne, que sabemos que no podemos seguir según la carne y según el Espíritu al mismo tiempo, que tenemos que escoger uno de los dos. Es igual que cuando Jesús dice, no pueden servir a Dios y al dinero, escoja uno de los dos porque ambos no los podemos servir. Dice, si vivís según el Espíritu, no daréis satisfacción a las apetencias de la carne. Ese es el verso 16. Pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu y el Espíritu contrarias a la carne. Como que son entre sí antagónicos, enemigos, de forma que no hacéis lo que quisierais. Pero si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas. Fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, el rencor, divisiones, miren las sectas, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esas son las obras, dice, las obras de la carne. Y dice, en cambio el fruto, en singular, el fruto del Espíritu, o sea, si el Espíritu está dentro, ¿qué produce? ¿Cuáles son sus frutos? En cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad. Esta afabilidad es el despertar confianza en otros. Bondad, si usted es bueno, bondadoso, es porque el Espíritu Santo de Dios está dentro. Si es malo, es porque el maligno está haciendo de las suyas dentro suyo. Bondad, fidelidad, mansedumbre, ser manso, o sea, lo contrario a ser de mal genio, lo contrario es ser manso. Mansedumbre. Dominio de sí, contra tales cosas no hay ley. Entonces, a esta palabra, paciencia, viene del griego macronimia, macronimia. ¿Y qué es la macronimia? Macro significa grande, nimia. Viene de alma, anima, aimatos, es en griego aimatos es alma. Macronimia significa alma grande. Esa palabra se traduce al latín y al español en longanimidad, longa, larga, nimidad, alma. O magna, que es grande, magnanimidad. Lo contrario a la pusilanimidad. Entonces, ¿qué es? La magnanimidad, el alma grande. Lo podemos entender con un ejemplo. Imaginémonos una olla grande, de esas, por ejemplo, de 40, una olla bien grande. E imaginémonos al lado una olleta delgadita y alta. Ahora, le ponemos a las dos la misma leche, 1 litro de leche a cada una. Listo, 1 litro de leche aquí, 1 litro de leche allá. Y les ponemos el mismo fuego en dos fogones igualitos, con el mismo fuego. ¿Qué sucede en las dos? En la olla grande, la leche comienza a hervir y no se riega. No alcanza a botarse, no alcanza a regarse. En cambio, en la olletica delgadita y alta,
Cuando comienza a hervir ese litro de leche, se bota, apaga el fuego, se sale el gas, mejor dicho, puede hacer hasta estragos. Ese es el alma grande. Si uno tiene un alma grande, generosa para el perdón, grande, así le hagan lo que le hagan, nunca va a estallar a gritar, nunca. En cambio, la olleta delgadita y alta, cuando le hacen algo, ¡pah!, estalla, coge el plato con comida y se lo bota por los pies a la esposa, rompe el plato, bota la comida y dice, ¡eso no tiene sal! ¿Somos así? ¿Será que hay gente así? ¡Claro que sí! ¡Ah, eso no tiene sal! Tan fácil que era coger el salero y chale, si es que no tenía sal, aunque lo aconsejable es que coma prácticamente sin sal. Eso es por salud, es mejor eso. Pero hay gente que hace eso porque no tiene sal, coge y le bota el plato por los pies. Eso pasa en nuestro mundo. Yo conozco un señor que hizo eso, que porque no tenía sal. ¿Sí? Y estalla, grita, rompe las cosas, maltrata, hace daño. Es un alma pequeña, no es un alma generosa para el perdón, no tiene paciencia. En cambio, la paciencia, así le hagan lo que le hagan, pueden venir a buscarle pelea. Pueden ir y buscarlo allá donde está con su familia y coger un vaso de gaseosa y botárselo por la cara a ver cómo reacciona. Empujarlo, que caiga ya, rompe la silla, cae ya al piso. A ver cómo reacciona. Si tiene un alma grande, capaz de perdonar hasta lo imperdonable, no se va a levantar a pelear. Él sabe que para pelear siempre se necesitan dos. Y así le hayan botado gaseosa por la cara y así lo hayan empujado y lo tumbaron allá. No se levanta nunca a pelear, más bien se levanta y sale y se va rapidito. Así no hubo pelea. Y todo el mundo va a ser testigo, si pone una demanda, todo el mundo va a ser testigo. ¿Qué pasó? Ah, él vino y lo ofendió. El otro estaba ahí calmado, quietico y lo empujó, le echó una gaseosa por la cara y el otro lo que hizo fue irse y no hubo pelea. Pero ahí no, el alma grande, porque es que gente que nos haga daño siempre va a haber, es una realidad, no nos digamos mentiras, siempre vamos a encontrar personas que nos van a hacer daño, siempre vamos a encontrar en cualquier sitio donde vaya vecinos que atacan, que hacen daño, que le tienen envidia por alguna cosa, por el carro que usted compró o por lo que sea. Eso lo vamos a encontrar siempre. Personas que nos hagan daño, que nos ataquen, que nos persigan, eso siempre va a haber. Siempre. Y es ahí donde nosotros tenemos que mirar muy bien y hacer un proceso bien hecho. Porque el enemigo no duerme, no olvidemos eso. Ser de alma grande, así nos hagan lo que nos hagan. Aprender a perdonar, a ser gente de paz. Cuando Jesús dice, si te pegan en la mejilla derecha, presenta a la izquierda. ¿Qué está diciendo el Señor? Que nosotros terminemos con el círculo de la violencia, porque es que la violencia es como una espiral que va creciendo, cogiendo dimensiones grandísimas. Eso es la violencia, una espiral ascendente que crece y que arrasa con todo. Es como una avalancha, por ejemplo, una avalancha de nieve. Es tal vez un pedazo de nieve que se cayó de un árbol. ¡Pah! Y cuando cayó, empujó a otro poco y ese otro poco fue rodando y fue creciendo, creciendo una bola grandísima y después es una avalancha que arrasa con toda una ciudad. ¿Es así? Por eso la Sagrada Escritura dice, una palabra suave calma la ira. Pero una palabra fuerte, una grosería, enciende la cólera. Es así. Y la violencia siempre coge más fuerza
más fuerza. Cuando nosotros miramos todo lo que ha pasado estos días en Bogotá, en Cali, en Medellín, en tantos lados, que comenzó como una protesta y se convirtió en un acto de vandalismo. Gente tirando piedra contra sus hermanos, aun si estén vestidos de policía, son sus hermanos. ¿No decimos el mismo Padre nuestro? Eso no es amor. Y el Señor mismo dice, aún así si fueran los enemigos, dice el Señor, amén a sus enemigos. No es el camino, la violencia no es el camino. Y eso genera más violencia, más. Y eso lo ven las nuevas generaciones y lo aprenden. Lo aprenden. Los niños que hoy están pequeñitos, los jóvenes, aprenden eso y en el futuro son los que van a salir a botar piedra. Si todos fuéramos gente de paz, nadie saldría a botar piedra contra nadie. Así de sencillo. ¿Pero qué ha pasado? La violencia se enraizó en nuestro corazón. Utilizamos la violencia para todo. Nos desquitamos, somos vengativos y rencorosos. Nos cobramos la ofensa, hacemos la justicia por nuestra propia mano. Tantas cosas que están mal. Y frases como yo perdono pero no olvido, espérese y verá que yo me las cobro. Gente que hasta jura vengarse. Y es que me dejo de llamar fulanito de tal si no me desquito de ese tal por cual que me hizo esto y aquello y aquello. Ese camino es el camino de la muerte y de la condenación. Por eso la primera carta de San Juan capítulo 4 dice, el que odia a su hermano es un asesino. Tanta gente que dice, yo no mato ni robo, ¿de qué me confieso? Si odia a su hermano, sepa que es un asesino. Ah, ¿no le ha quitado la vida a nadie? Ya le quitó la vida a alguien, su alma, ya se murió su alma. La vida eterna ya la perdió, es un asesino matando su vida eterna feliz para llegar a condenación. Ya es un asesino. Guardar odio en el corazón es el camino del infierno. El camino derechito al infierno, esa autopista pavimentada al infierno. El odio, el rencor, el resentimiento. Es así. Suena duro, pero es la purítica verdad. Eso es lo que hace el rencor en nuestro corazón. El odio, el resentimiento. Y nos lleva a cosas tan graves, pero tan graves, que ni nos damos cuenta. Y hacemos tantísimo daño, y eso no es bueno. Por eso el camino del Señor es el camino del perdón y del amor, incluyendo a los enemigos, más aún. Es una opción preferencial por el enemigo. Buscar la salvación del enemigo, difícil, claro, pero ese es el camino de Dios si queremos salvarnos. Pidámosle a nuestra Madre del Cielo que tengamos un corazón disponible para el perdón, que tengamos un corazón generoso para amar, incluyendo a los enemigos, que tengamos un corazón lleno de paz, no un corazón que se deja desviar por cosas, sino que vive lleno de paz. Supliquémosle al Señor esa misericordia y permanezcamos siempre en gracia de Dios. Así sea. Profesemos.